Las noticias en internet no paran. Noticias en Red, en su correo electrónico. La reunión del pasado lunes 7 de diciembre en el Parque de la Caña fue inolvidable para cerca de 2.000 adultos mayores de la ciudad de Cali. El fuerte calor no fue obstáculo para que se conformaran estas largas colas para ingresar a este centro recreacional. Al gran salón de reunión no le cabía una persona más. Todos los espacios fueron copados por los queridos viejos que sentados cómodamente esperaban la llegada de la ingeniera María Cristina Palau Salazar, candidata al Senado de la República. Pocos minutos después, los invitados fueron recibidos y saludados uno a uno por el aspirante al Congreso de la República. Fue casi una hora de saludo personal entre la dirigente y cada uno de los adultos mayores que complacidos la felicitaban y otros hasta la abrazaban. Parece una mujer inteligente que sabe superar los problemas que hay y que tenemos aquí en nuestro valle. Yo creo que se merece esa candidatura. Yo pertenezco al grupo del Despertar a la Vida del barrio Brisa de los Andes y les agradecemos mucho porque por ella hemos tenido tantas cosas lindas, nos ha apoyado en todo lo que nosotros hemos querido. Por eso estamos aquí, para apoyarle en su campaña, porque yo sé que ella todo lo que nos ha prometido nos lo ha cumplido y estaremos siempre hasta el final. En la reunión, que contó con el acompañamiento del actual representante a la Cámara, Nancy Denis Castillo, y el hoy presidente del Consejo Municipal de Cali, Orlando Chicango Angulo, se hizo un ejercicio de cómo votar bien. En su intervención ante cerca de 2.000 adultos mayores, la ingeniera María Cristina Palau insistió en votar por una propuesta social y comprometida con el Valle del Cauca. María Cristina Palau hace un compromiso de fe con ustedes. María Cristina quiere trabajar todos los temas sociales, quiere involucrar todos los sectores de su población, quiere avanzar con el adulto mayor, quiere generar beneficios. Ya, la doctora Nancy Denis lleva 4 años haciendo un excelente papel en el Congreso. Aquí hay que seguir avanzando como el nombre lo indica. Hay que seguir posicionando, hay que seguir recorriendo los caminos para recoger los frutos que tanto nos merecemos. Los bellacaucanos estamos en mora de tener reales representaciones en el Congreso. Estamos en mora de decir que estamos presentes y la presencia solamente se da participando de la democracia. En el acto, el diputado Norberto Tascón Ospina reiteró el respaldo y apoyo a la campaña de la ingeniera María Cristina Palau. Precisamente lo que hemos mirado es que el Valle del Cauca se quedó sin representación en el Congreso y en este momento estamos intercediendo ante los vallecaucanos para que el liderazgo vuelva y sobre todo para que el progreso vuelva a llegar. La única manera es eligiendo vallecaucanos con los votos vallecaucanos. No le entreguemos los votos a gente que viene de afuera, así nos traigan prebendas para el día de las elecciones. La reunión con los queridos viejos de la ciudad de Cali y la ingeniera María Cristina Palau fue toda una fiesta, en la que aparte de dar a conocer su propuesta para el Senado, se convirtió en una tarde en donde los adultos mayores se contagiaron de optimismo y compromiso por el Valle del Cauca. Las noticias en internet no paran. Noticias en Red, en su correo electrónico.